As mulleres foron as principais vítimas da represión sexista franquista. Unhas prácticas invisibilizadas que continúan impunes e moi estendidas en toda Galicia e en xeral no Estado español. Poñer o foco sobre elas e dar a coñecer a historia é fundamental para poder avanzar no presente e no futuro. A iso contribúen as xornadas Individuas de Dudosa Moral, organizadas polo Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Durante a ditadura, as mulleres sufriron prácticas como a rapa do pelo, a tatuaxe da pel, a inxestión obrigada de aceite de ricino e mesmo agresións sexuais. Existía esa represión social, ¿no? Pero tamén existía represión carceraria, ¿no? Porque existía o delito de adulterio. Calquera muller que fora denunciada polo seu marido por si era sospeitosa de adulterio, iba ao cárcere, ¿no? E incluso existía no Código Penal a posibilidad de homes e mataba a súa muller cando descubría o adulterio, a única pena que tiña era o exilio. A sección feminina da Falanxe, xunto coa Igrexa, marcaron as pautas do que debía ser unha boa muller. Pois a sección feminina, en realidad, é a sección feminina de Falanxe, vale? É a organización feminina de FED de las JONS. E a partir de 1939, un decreto franquista dicta a orde de que sexa a sección feminina a que se encargue da formación política e social das mulleres. Dentro desa formación está, evidentemente, a formación na orde moral, que era un discurso de sumisión ao varón, sempre un discurso de pasividade ante o varón, de estar sempre en segundo lugar, vale, porque o obxectivo era que a muller volvera ao espazo do fogar, ¿no? Ese espazo do privado, sacala do espazo público. Na cuestión sexual, ademais, é un tema tabú, porque a sección femenina era unha organización que asumía o discurso da Igrexa Católica, se admitía as relacións sexuais como un mero trámite dentro do matrimonio para a procreación, ¿no? Para ter fillos e fillas, que era o obxectivo, a función esencial das mulleres, ¿no? E, por suposto, nada de placer sexual, nada de iniciativa, nada de creatividade, porque todo eso sería pecaminoso, ¿no? Entonces había que ser unha muller que estabas disponible para relacións sexuais co tu marido, pero sin ser demasiado fogosa. O Patronato de Protección á Muller xogou tamén un papel fundamental no control franquista, converténdose nun cárcere para as mulleres que consideraban descarreiradas. El Patronato de Protección á Muller é unha institución que instituyó el franquismo, la dictadura, que forma parte de la estructura del Estado, que se creó en el 41 y pervivió hasta el 85. El patronato se encargó de internar, de reeducar, recristianizar a aquellas jóvenes que ellos consideraban que de dudosa moral, ¿no? Eran aquellas jóvenes de 15 a 25 años que no cumplían con las normas y la moral nacional católica, ¿no? En el año 65 llegó a haber 40.000 jóvenes ingresadas en los diferentes centros. Esas mujeres eran ingresadas por tener problemas, ir a los bailes, tener un mal comportamiento, a veces por su familia consideraba que era muy rebelde, o en ocasiones el párroco consideraba que iba con su novio cuando no debía hacerlo, ¿no? El patronato decía que hacía una actividad para atender a las mujeres descarriadas, a las caídas o en riesgo de caer. Internaban a las mujeres, que las clasificaban como las que estaban caídas o en riesgo de caer, o las que estaban completas o incompletas. Las incompletas eran aquellas que declaraban que ya se habían acostado con algún varón, ¿no? El patronato era una estructura del Estado, estaba presidido por doña Carmen Polo de Franco, por la mujer del dictador, y formaba parte del Ministerio de Justicia. Aquí en Galicia, o centro lucense Nuestra Señora de los Ojos Grandes actuou como internado para moitas desas mulleres que sufriron na súa propia pel os abusos do réxime. Entre el año 1951 y el año 1986 que se cerró el centro, pues al menos habían pasado por allí 700 mujeres. Tuve la oportunidad de ver que había en la guardilla
una habitación destinada a celdas de castigo y que había pues unas condiciones de vivienda y de confortabilidad muy escasas, y también en donde había mujeres jóvenes y no tan jóvenes, porque allí se podía estar hasta que se tenían 25 años al principio, después hasta los 23, que ejercían pues obras de trabajo esclavo, fundamentalmente costura y bordados. Hay por término medio 8 años de reclusión por mujer, suman más de 400 años de prisión si se suman todas. Se a represión sexista no franquismo tivo como foco as mulleres, as lesbianas en concreto vironse sometidas a un proceso que levou da completa invisibilidade á dura persecución. O lesbianismo se somete á inexistencia. Non existe. Non se castiga xurídicamente, hai algún caso, pero minoritario, vamos. Por qué? Pois porque é unha estrategia que funciona. Porque se ti o castigas, ainda que estás dicindo non nos gusta isto, eso se ve. E, polo tanto, é unha maneira de poñer foco na posibilidad de que eso está aí, ¿no? Mentras que se non o castigas e o sometes ao silencio e á inexistencia, non está, non é. E por que esta estrategia? Pois porque o lesbianismo é o máis disfuncional de todo, é o máis disfuncional a, digamos, a este deseo e a esta idea que ven de lonxe, que a tarefa da muller é ser esposa e nai. É o máis disfuncional. É unha sexualidade autónoma, sin necesidade de varón, e alonxada, ademais, en principio, da maternidade. Polo tanto, nin esposa, nin nai, nin sometida a varón. Que é unha forma en donde, ademais, se aplica, digamos, a represión informal, non? Unha das estrategias tamén, non tanto a formal, que é a sanción xurídica e o castigo, sino a informal, en donde, bueno, pois en moitas familias se elevan a mulleres lesbianas a psiquiátricos, a psicólogos que aplican técnicas, algunhas de electroshocks, en fin, cousas terribles, non? O adoutrinamento franquista condicionou totalmente a vida das mulleres. As prácticas represivas prolongáronse máis alá dos anos nos que viviu Franco, e as consecuencias perviven aínda a día de hoxe. Falar delas, facer memoria, seguir investigando e dar máis pasos na súa denuncia contribuirá a un futuro que necesariamente ten que ser feminista. Pues necesitamos, uno, conocer a historia, o sea, que isto é tamén un llamamiento á investigación de esas bases documentales y la denuncia, ¿no? También ir con las afectadas, muchas de ellas están vivas, las que ingresaron en los últimos años del franquismo en esos centros, ¿no? Pasaron también por los centros en Madrid, por las maternidades, muchas perdieron a sus bebés porque les fueron robados en esos centros, ¿no? Lo que estamos haciendo es también ir ante los tribunales con ellas, ante los tribunales de justicia, y a pesar de que tribunales de justicia sigan cerrando las puertas a las víctimas del franquismo y en ese sentido a las mujeres, a aquellas mujeres que perdieron su juventud en esos centros, pues seguiremos señalando, ¿no? que las jóvenes, que las adolescentes durante la dictadura no estaban en las cárceles de Franco, sino en las cárceles del Patronato de Protección a la Mujer, y que estaban sin que hubiera mediado ningún tipo de informe, ni sentencia, ni condena, ¿no? Y que perdieron, dedicaron a eso sus vidas, y que la historia de esas mujeres nos concierne, porque ha convertido también en lo que somos, ¿no? De todas as administracións traballar arreo para acabar coa impunidade dos que mataron, expoliaron, raparon, violaron, afastaron as mulleras da súa descendencia e converteron o noso país nun cárcere para as nosas avoas. Poñemos o foco sobre elas porque ese foi o noso compromiso, o compromiso do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra desde o primeiro momento. Facer memoria con perspectiva de xénero, porque a realidade é que, salvo honrosas excepcións, son mayoritariamente as mulleres as que traballábamos, e permitídeme que me inclúa, na recuperación da memoria doutras mulleres.